Hey, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. ¿Dónde está el micrófono? Ahí está. <laughs> Ay, está picando aquí, ¿no? Bien. ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. El día de hoy voy a hablar sobre un eh, video que hay que actualizarlo ya en el canal y se trata de los objetivos más económicos que tiene pues para APCC de la Sony A6000, 6300 y bueno, ustedes ya saben el resto de modelos que Sony ha sacado actualmente en el mercado. Estoy grabando con la Sony A7C2. Y el Tamron 35mm f2.8. Deja aquí abajo en los comentarios si es la misma calidad que vienen viendo de los otros videos de la ZBE1. Ok, eh, vamos a empezar entonces. Ya ha renovado este video que tocaba renovarlo. Objetivos económicos o por menos de 300 dólares en la línea eh, o compatibles para Sony. Al final voy a dejar algunos que sí son Sony por menos este precio. Ok, voy, el primero en mi lista es el TT Artisan 27mm f2.8 para cámaras APS-C o para sensores APS-C de Sony. Vale $160 dólares, o sea $159.99. Es un 27mm 28 al igual que el Viltrox 27mm pero que es Pro y, y es 1.2 y ese vale $500 y pico. Ese no, estamos hablando del TT Artisan 27mm 28 con autoenfote. Autoenfoque pancake, dale like, suscríbete si es que quieres que venga ese lente al canal para poderlo comprar y hacerle la review respectiva, ¿no? Eh, ese es el más económico que hay eh, en esta lista. Muy bien, eh, siguiendo, siguiendo, obviamente vamos a hablar de otro interesante que este sí lo he probado completamente y funciona de maravilla y me quedé así como que what John 50 milímetros f 1.8 para cámaras Sony APCC por 119 dólares el Mar 2 con AF eh, y también tiene un puerto micro USB pues para que lo puedas actualizar actualizarlo firmware ya va por el Mar 2 a diferencia del Mar 1 el Mar 2 pues tiene eh, se siente más robusto el Mar 1 es como más plástico pero de ahí autoenfoque es, es espectacular. Te dije así que me quedé con como que what? Porque comparándolo con el 50mm de, de Sony, el, el nativo, eh, la nitidez va por ahí de la mano. Eh, la velocidad de enfoque va de la mano. Lo único que el 50mm original, nativo de Sony, que está por 330 dólares, es OSS. Y el John No no. no. Digamos que esa es la diferencia que yo le vi, pero por ahí. El Juno tiene unas aberraciones cromáticas, pero F2 o F24, 28 ya desaparecen completamente. Y también son fáciles de corregir en Lightroom. Así que estos objetivos estoy hablando mucho para fotografía. Para video yo creo que no tanto porque no tienen la compensación al respiro, ese focus breathing. Entonces ahí hay un problemita en cuanto a, a ese tipo de cosas. Pero para fotografía van de maravilla. Ahora, para video... Si tú lo sabes manejar, también van a funcionar perfecto. Entonces, este Yonnu, pues que te estoy hablando, está por 119 dólares. Todos los precios en Amazon, obviamente, no son los mismos precios aquí que allá. Entonces, 119 dólares es el más económico, me parece a mí, de esta lista. El siguiente que te quiero hablar es del Viltrox 20mm f2.8. Es este que está aquí, que, a mí, que me gusta muchísimo. Y, a ver, este es el único objetivo que es eh, para cámaras full frame. Eh, pero que también obviamente es compatible con cámaras eh, de aps no es ese, este que está aquí ok ahí está el Viltrox 20mm f2.8 es uno de los objetivos pues para mí imprescindible de tener vale 158 dólares en mi país y también lo mismo en Amazon aquí lo distribuye la, la, la tienda Photo Access que distribuye pues eh, Viltrox de forma original este, como te decía, es un objetivo para cámaras full frame. Sin embargo, en APCC funciona muy bien y es un objetivo muy bonito, muy liviano, muy ligerito, muy chiquito y muy angular, al menos en full frame. Pero en APCC ya desaparece el viñeteado por completo, aberraciones cromáticas no tiene. En APCC desaparece completamente la distorsión porque obviamente pues, es menor las, la, lo que tiene que cubrir este objetivo. Y te da un ángulo de visión aproximado de un 30 milímetros. Así que este, uh, este Viltrox, que es por 150 dólares, no puede fallar. O sea, este es un must half, como dicen mis amigos gringos o mis amigos eh, de Estados Unidos. Eh, debes de tenerlo, sin duda alguna, este objetivo eh, es muy, muy económico. Otro de los objetivos que son económicos y que llaman la atención ahora es el Yongnuo 11 milímetros que le da la pelea al Sony 11 milímetros 1.8. Y es curioso porque trae un adaptador para hacer autofoco. ¿okay? Y todo eso por 220 dólares, precios en Amazon, obviamente. Y es muy nítido, es muy cumplidor. Yo diría que la única diferencia que hay eh, frente al 11 milímetros este de Sony es que eh, pues no tiene esa compensación al respiro y que me parece a mí que tiene un poquito más de viñeteado el John New y la calidad de construcción. El resto, la verdad es que no hay nada que envidiarle. Tiene botones para personalizar, tiene para irse de un punto al otro con el accesorio que te digo. Eh, y está por 230 es casi por la mitad del Sony. Y uh, entra dentro de este rango que son eh, objetivos baratos por menos de 300 dólares. Acá también entra un objetivo Viltrox 23 mm 1.4, que es un objetivo que está también rodando los 270, los 280. Es un objetivo muy nítido, eh, pero en las esquinas comienza a fallar. Eh, le han actualizado el firmware porque era un poquito lento al enfocar, tiene un poco de aberraciones cromáticas, pero un 23 milímetros que es una eh, esencial, digamos, focal para foto de calle, eh, va bien, va bonito, va, va chévere. Entonces, por ese precio tampoco es que podemos esperar mucho, pero esta es una construcción metálica a diferencia del Yongnuo y eh, funciona bien. Dentro de esta misma línea también tenemos un Yongnuo 16mm f1.8, un angular que le da pelea, digamos, al Sigma 16 y el, al Sony un 15mm 1.4, pero que está por 280, o sea, ya al límite de estos 300 que te estoy hablando. Así que ahí funciona muy muy bien el Yongnuo 11mm, eh, perdón, 16mm f1.8 funciona eh, perfecto para poder eh, trabajar en estas distancias focales. Es un gran angular y como te digo, le hace pelea al sigma. Y el ultra recomendado, como siempre, y que no puede faltar, es el sigma 30 mm F1.4. Un objetivo nítido, controlada El viñeteo tiene aberraciones cromáticas. Es muy rápido en enfocar. Ninguna pega. La única diferencia con el 35 mm de Sony, una es el precio y otra es que no está estabilizado. Pero ninguno de estos objetivos que te estoy hablando está estabilizado y al ser un tele corto, o sea, no es ni tele, sino un angular, pues no, no habría muchos problemas. Sin embargo, pues los tiene este 30 milímetros que es el más eh, cerca a los 50 en full frame. Y que pues está por los 270 por ahí, rondando casi esta esta limitante que no hemos puesto actualmente así que ahí están todos los objetivos obviamente nuevos en este apartado voy a hablar de los objetivos ya de segunda mano y que son no must have ni tampoco bueno digamos que por el precio vamos a empezar con el Sony 16mm f2.8 el pancake el que es diminuto el que es chiquito Livianito, es un 16mm F2.8 con la misma calidad que el de Kit, pero es un 2.8, es decir, entra como que medio paso de lujo, o sea, tampoco es la gran cosa. No es tan nítido como te digo, tiene problemas de aberraciones problemáticas, tiene viñeteo, pero eh, es liviano, compacto, ligero, hermoso para llevar a cualquier lado. En la tienda de Sony, nuevo, nuevo, lo encuentras por 220 dólares. Un valor que yo no lo pagaría personalmente por este tipo de lente y por las cosas que hay en el mercado. Sin embargo, eh, es un objetivo que por 100 dólares 80 lo encuentras en segunda mano en eBay. Y yo creo que eso sí se pagaría por este objetivo si es que no tienes ninguno otro a la mano. Pero también hay este, el 19 milímetros de Sigma, que estoy vendiendo actualmente, un 2.8. Que eh, para fotografía va bien, pero que para video hace un poco de hunting, es decir, va y viene. Lo estoy vendiendo actualmente en $80 dólares, así que ponte abajo en los comentarios para ponernos en contacto. Y básicamente lo estoy vendiendo porque hay muchos lentes que están eh, redundantes, por ejemplo, el 19, tenemos por ahí un 16, entonces por eso, ¿no? Pero es una calidad increíble que te da también este Sigma. Eh, usado como te digo lo encuentras por 100 110 y no te vas a arrepentir al menos en fotografía es muy muy bueno ya en videos otra cosa pero también funciona muy bien eh, continuando con el sony tenemos el 20 milímetros un pancake es una cosita así li, diminuta linda como a mí me gustan chiquitos para llevar acompaña a tu sony a seis mil pues para hacer fotografía de calle porque te da más o menos como esa focal de un 30 milímetros en full frame, así que es excelente para poderlo llevar en calle. Ahora, en la tienda Sony lo he visto por 400 dólares, es una cifra que yo no lo pagaría porque es un objetivo que tiene una calidad un poquito mejor que la de Kit, es un 2.8, un poquito, un paso creo que con el de Kit, pero no hay en el mercado, pues obviamente ya está este 20 milímetros que le puedes pegar a, a tu Sony A6000, es 20 igual. Así que la distancia focal en full frame vendría a ser lo mismo que un 30. También ambos son 2.8 y este vale 150 nuevo y el otro vale 400. Claro, este es más grande el Viltrox, el Sony es un poquito es mucho, es la mitad de esto siquiera y eh, pues pues este da, da más calidad, el Sony no tanto, pero, pero bueno ahí tienes. Entonces, bueno, esos han sido los objetivos que actualmente yo recomiendo por menos de 300 dólares. Sé que hay objetivos que se quedan aquí afuera, que son súper nítidos, son muy buenos, que la gente los, los, los menciona mucho, pero que sobrepasan esos 300 dólares que me he puesto así como que de, de, de base. ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos o la mayoría de otras marcas y algunos Sony, obviamente, de segunda mano. Espero haberte ayudado y deja tu like y deja tu suscripción aquí abajito en los comentarios para que pueda yo seguir creando estos videos y si quieres uno pues obviamente para full frame. Nos vemos en el siguiente. Bye.